¿Recordáis este ave que tenemos aquí? Sí. Fenomenal. Acordaros que decíamos dónde vivía el alimoche. ¿Vive en la roca? ¿Dónde vivían? ¿Dónde tenían su alojamiento? En las rocas. En las rocas. ¿Y dónde tenían el comedor? ¿Dónde iban a comer? ¿Dónde tenían el restaurante? ¿Cuándo iban a comer? Fijaros, en la zona llanita, en la zona de penillanura. Ese es el alimoche. Águila perdicera. Águila perdicera y este. El alimoche. El alimoche, muy bien. ¿El que era un poquito más grande, cuál era? El de 2 metros. El buitre leonado, muy bien. Y el más grande, que tenía como 3 metros, el buitre negro. El buitre negro. La primera vez os contamos un poco qué era este proyecto, que tenía unas letras que pintamos que se llamaban Live Rupees. La actividad me ha gustado muchísimo y he llegado a la conclusión de que tanto las aves amenazadas que se han estudiado en nuestro proyecto como las personas tenemos los mismos problemas y tenemos que buscar soluciones conjuntas para que el espacio sea sostenible. Mas para ficarmos todos informados. Está a ser muito importante este projeto para que as pessoas no território se apercebam do valor da biodiversidade, que o valor da biodiversidade traz mais-valia económica, traz saúde, traz emprego para as suas populações e que traz mérito, traz pessoas que vêm de Madrid, que vêm de Lisboa, que vêm de fora do país para visitar o território por causa da biodiversidade. E isto é também um mérito, um dos desafios ganhos pelo projeto Live Rupees, que é dar qualidade e dar reconhecimento a este território, que é um território espetacular e que nem todos os portugueses, nem todos os espanhóis os conhecem. Lo más positivo es el debate que se ha creado. Partíamos de unos objetivos que estaban diseñados con un conocimiento previo y a lo largo de estos 4 años hemos conocido otros aspectos diferentes y nos hemos dado cuenta que realmente de aquí hacia adelante hay mucho también por hacer. Hemos aprendido mucho, hemos aprendido a establecer criterios nuevos, hemos aprendido a contrastar ideas muy diferentes, hemos aprendido a enfocar gestión de una administración muy diversa en muchos aspectos. ¿Qué es lo que me parece más atractivo de lo que ha surgido del proyecto? Pues como decía Ana, me parece que se ha aprendido mucho del alimoche y también es una forma de ahondar en la colaboración y en el trabajo conjunto con los compañeros de Portugal, que siempre me parece también algo positivo y a destacar. De importância deste projeto, apesar de todo o conhecimento que foi possível adquirir com as ações que se têm desenvolvido, na realidade parece-nos que a ação com mais importância e para o futuro é a ação que prevê o alargamento das EPE, porque é ela que vai garantir que todo o trabalho que tem sido feito até agora
possa ter seguimento e tenha continuidade e que tudo aquilo que se desenvolveu e todo o investimento possa ter uma consequência. E isso tem sido uma das coisas mais interessantes a nível do projeto, conseguir coordenar todas as ações que os parceiros estão a desenvolver no terreno, este trabalho entre dois países, entre dois parques naturais, que têm que trabalhar em conjunto, porque o Rio Douro, mais do que separar, é algo que junta estas duas regiões e estes dois parques. E conseguir trabalhar e encontrar formas de promover e de garantir a conservação dos valores naturais das Arribas do Douro é um grande desafio, mas também algo que só pode dar um grande sentido de realização e de alegria a quem está a trabalhar no projeto e a ter estes resultados que vão ser tão importantes para o futuro em termos de conservação das espécies, dos habitats e das Arribas do Douro e das suas populações. Pues lo más interesante del proyecto para mí pues ha sido sobre todo aprender, que he aprendido mucho de las especies necrófagas en todo este territorio del Parque Natural de Arribes del Duero y, cómo no, también compartir toda esta experiencia y toda esta sabiduría de con los compañeros de la zona portuguesa, en la que hemos intercambiado, ¿no?, muchas información y proyectos que creo que deben continuar. Y bueno, pues seguir adelante para tener todavía y disfrutar de estas especies como la lilimoche y el águila perdicera en este territorio. Haciendo actividades en el aula, salidas al campo para observación de aves rapaces y también visitando a artesanos de la zona para ver la relación entre la ganadería extensiva, las aves y vivir en un espacio natural protegido. Lo que más me gustó del proyecto fue el interés que mostraron las niñas y los niños, cómo aprendieron de aves, cómo las reconocían, podían llegar a identificarlas, mostrando mucho interés, que era lo que se pretendía con el proyecto. Estoy trabajando en el Life Rupees con temas relacionados con la conservación de una especie singular, que es el alimoche común y su relación con la ganadería extensiva. El año pasado estuvimos haciendo unos análisis de distribución de la ganadería extensiva y de la disponibilidad de alimento derivado de la misma y de su actividad con la conservación de esta especie, y salían unos resultados bastante interesantes. O grande objetivo deste projeto para a Guarda Nacional Republicana foi criar a capacitação de detecção de venenos através da formação e operacionalização de binómios, portanto, homem-cão, de detecção de venenos no terreno. Essa mais-valia consiste exatamente em dar apoio à área do Serviço de Proteção da Natureza e o Ambiente e, assim, também conseguir combater e, de certa forma, ajudar a mitigar o fenómeno da criminalidade. Estas parcerias são bastante boas para conseguirmos perceber todos o que fazemos em conjunto e levarmos daqui, digamos, outra informação, tanto a nível biológico como a nível mais técnico, durante os 4 anos que estamos aqui a colaborar, durante esse tempo, para minimizar e para trabalhar em prol da conservação das espécies. Pasa que muchas veces, como vuelo muy alto, ¿vale?, y aunque tengo la vista, a veces voy mirando para otros sitios y me como los cables de la luz. Bueno, es que, bueno, Lucas me ha leído el pensamiento. Resulta que tengo los cables de la luz y resulta que, claro, como voy mirando para otros lados, lo tienes encima, no te queda otra que
A ver, ¿qué podríamos hacer en esta zona para que las aves vieran muy bien los cables de la luz? Poner bolas. Muy bien. Este proyecto es muy interesante porque llegamos a milhares de pessoas, desde crianças, adultos, de várias zonas do país. E o que mais me ha gustado de todo o projeto é que o interesse que tiveram os niños e as niñas por os alimoches, por as aves rapaces e, sobretudo, que depois de 1 ano e meio vengan os niños quando me ven e me pregunten todavía que ha pasado con Rupis, que si sigue vivo, que si muere, que tal ha sido su viaje en África e que tal vive en África. Eso es muy satisfactorio. ¿Creéis que lo que nosotros hacemos influye en el resto del mundo? Sí. Por eso tenemos que empezar por la base y por eso estamos aquí, porque vosotros sois los más pequeños, ¿vale? Y sois los que vais a dar lecciones a los mayores. Toda esta parte ligada à gestão concreta do britango e à renaturalização da disponibilidade de alimento são as áreas que mais interesse tiveram para mim no projeto. Esta experiência no Life Rupees para nós e o facto de podermos trabalhar num âmbito transfronteiriço tem sido uma mais-valia. É um parque natural de 2 países. E esta relação cada vez mais próxima é de salutar. Dentro do projeto, aquilo que mais me fascinou foi poder trabalhar com especialistas da área, vindos de Espanha, de Portugal, de vários pontos, de várias entidades, e esse trabalho conjunto é algo muito produtivo e bastante interessante para o crescimento pessoal. ¿Os parece que ahora lo que vayamos a hacer es vivir un poco el paseo que hace, el viaje que hace sí. El alimoche desde sí. África hasta aquí, sí. Para recordarlo un poco visualmente? Sí. Vale, vamos a ir a África y vamos a llegar a Ribes. Gracias a Blair Rupees, muchos vecinos y vecinas del Duero Internacional conocen las necesidades y los problemas de las grandes rapaces y valoran los beneficios de compartir su vida con águilas y alimoches. Venir de África aquí, que no viene en el coche, ¿vale? Bien. Lo voy a montar. Bueno,